¡Hey! Muy buenas a todos, chavales. Hoy estamos aquí en un día con Trevor, que va a hacer de policía. Y como veis, es un policía un tanto peculiar. Feo. Pero no, es peculiar, distinto de ver. Feo. Y como veis, tenemos aquí nuestra moto para el oficio. Y vamos a interpretar el papel de un policía corrupto. Que vamos a hacer alguna putada a algún coche, por ejemplo. Alguno que vaya rápido, vamos a detenerle por infracción de velocidad, por ejemplo, ese de ahí adelante va bastante rápido, así que parémosle y preguntemos por qué iba tan rápido. A ver, usted, baje el coche. ¿Qué es eso de ir tan rápido? ¿No me ha oído? Venga, baje. ¿Qué es eso? ¿Eh? No, no, pero que no, tampoco quería robar el coche, la verdad, o sea. No, 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 a ver, venga aquí usted. Cuidado que lo van a pillar, o sea, pare, pare. Le he dicho que le iban a pillar. Te está persiguiendo la policía. No, no, yo soy la policía. No, yo soy la ley. Que cojas le he dicho, señor, que le iban a pillar. No saliera del coche. Solo estaba preguntando por qué iba tan rápido. Es que de verdad, aquí la gente no tiene razones. No tiene razones. ¿Usted qué quiere? ¡Eh! Le he dicho que va muy rápido ese señor, así que no venga a defenderle. Me cago en la puta. Soy la ley, chaval. Zasca porrazo. Coge la moto y huye, anda. Aquí manda mi p. Así que nada de tonterías, ¿eh? Vamos, anda, que está bueno, ahí la policía. Mira, aquí vienen mis compañeros. A ver, les explico, señores. Aquí este compañero sí, iba demasiado rápido y no sé por qué ha hecho eso. ¡Soy de tráfico! ¡Gilip! ¡La escopeta, hombre! Estamos hablando, no podemos hablar como dos personas. Vale, me voy ahí porque no atienden las razones mis compañeros y no... No sé por qué. Vale. Ahora... Os habéis pasado, ¿eh? Ya no somos amigos. Acabo de recibir el aviso de que en un lugar que está aquí cerca hay una comuna hippie y nos han mandado ir a echarla, a desalojarla de ahí. Así, vamos a coger nuestra moto, vamos a ir urgentemente con las luces de emergencia de la policía y llegaremos rápido para desalojar a esos hippies que hay ahí. ¡Salto épico! ¡Uy! ¡Policía! Esa no es hippie. Esta es hippie. Que no me está repito, ¿no? ¡Policía! ¡Váyanse de aquí! ¡Hola, qué hostia! ¡Fuera! ¡Vamos! No le he dado. ¡Fuera de aquí! ¡Hippies de mierda! ¡Váyanse de aquí! ¡Hola, qué hostia! Llamaba a los refuerzos para que vayan viniendo para ayudarme porque se me está descontrolando la situación. Como estáis pudiendo ver, es que hay por todos sitios aquí un hippie. ¡No! ¡No huyas! Nos han dicho que confisquemos sus bienes también. Claro, que les robemos el dinero y todo, ¿verdad? No, confiscar, ¿eh? No es lo mismo que robar. No... Ya. No demos a error. Como podéis ver, es que... Mírenles, o sea, aquí haciendo ejercicio como si estuvieran en su casa. Es que esto es exagerado, o sea, a ver. Eso no son hippies. ¡Fuera de aquí, hippies! ¡Tu p***! ¡Fuera de aquí! Hago por vuestro bien. No podéis estar aquí. Este es un país de la libertad. Bueno, como ya ven los refuerzos, yo miré para que se encargue ya los refuerzos de desalojar a los demás. Aunque bueno, antes de nada nos han dicho que acabemos con todo lo que haya. Han vuelto a venir aquí, o sea, la gente aquí se pasa por el forro los que les echen del hogar. Así que vamos a destruirle un poco lo que sería los bienes más. Eso, ahí vienen los refuerzos. Bueno, os dejo ya con eso, ¿vale? Yo me voy, que tengo que hacer otras cosas. ¡Adiós, compañero! Hola, te he estado viendo en la oficina y la verdad es que me gustas, así que... ¿Me darías tu número? Oye, ¿podrías dejar el móvil? Porque te estoy hablando, ¿sabes? Es de mala educación que estés hablando por el móvil. Oye, escúchame. Pero... ¿Por qué te pones así? ¿Pero por qué? ¿Por qué me sacas el arma? ¡Serás p***! Y nada, después de este desafortunado encuentro que ha tenido Trevor con la policía... Les voy dejando aquí con el oportuno perdigón de Trevor. Así que nada, un saludo y hasta la próxima.